Muchas gracias. Y con su permiso, diputado presidente, con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados y de esta asamblea, desde luego que voy a votar a favor de esta iniciativa, de la creación de un Instituto del Café. Y desde luego, compañeras y compañeros, que los exhorto a que hagan lo mismo, a que voten por Chiapas, a que voten por los cafetaleros. Reconozco la sensibilidad del señor gobernador en este tema, un tema sentido en el Estado, un tema que conocemos quienes transitamos, quienes viajamos por los distritos cafetaleros del Estado de Chiapas, La Roya, La Broca, tienen al café sumido en la tristeza. El 80% de los cafés en Chiapas prácticamente están destruidos. Es momento de unirnos, compañeras y compañeros, a favor de los cafetaleros de Chiapas a través de este instituto que seguramente trae muchas esperanzas para los cafetaleros de Chiapas. Es cuanto, diputado presidente.